que va a ser hoy la Universidad de Comahue, que es esta carta de intención donde nos sumamos a esta red que apunta a recuperar nuestra soberanía intelectual en la producción del conocimiento y apunta a empujar el libre acceso al conocimiento. Me parece que es no solo nuestra obligación como intelectuales, sino nuestra obligación como ciudadanos que formamos parte de una universidad pública que es sostenida con el esfuerzo enorme de todos los habitantes de este país, muy pocos de los cuales pasan por nuestras aulas, nuestras bibliotecas y nuestros laboratorios. Así que para mí hoy es un día de enorme alegría de que nos estamos sumando a un proyecto que tiene un sentido de lo colectivo y de lo público muy profundo y que trabaja también sobre nuestro propio interior, nuestras propias formas de abordar cómo producimos en nuestra universidad el conocimiento y la ciencia y cómo apuntamos a distribuirlo.